Bueno, acá estamos nada más y nada menos que en la previa del clásico Huracán contra San Lorenzo. Hablamos un rato con la gente, ¿tu nombre? Ariel. Ariel, contame, ¿cómo se dio un clásico con San Lorenzo? ¿Cómo se palpita esto? Es una locura, lo que pasa que en el medio hay muchas cosas. Hay una historia, hay barrio, hay un montón de amigos que por ahí solo están, que les gustaría estar, hay un montón de cosas. Lo que se siente no se puede explicar a veces. Queremos ganar, no hay otra opción hoy. Es una locura, recién nos dejó el bondi, somos de Tucumán los dos, primos, así que venimos con una manija bárbara. No, la estaba esperando desde que salió el picture más o menos. Sí, la verdad hace como un mes, demasiado, que yo soy de Mar Azul y hace como un mes que lo vengo palpitando acá con mi señora. Así que nada, contento, una alegría enorme. La verdad, el primer clásico que vengo a ver y nada, esperar a ver qué pasa. Un sueño, ojalá. Con mucha ansiedad, nosotros tenemos que ganar hoy, no queda otra, el clásico hay que ganarlo, el empate no sirve. ¿Te animás a tirar un pronóstico acerca de lo que pasa? No, pronóstico, hay que ganar, un gol más que ellos, ya está. No vamos a mufar, pero Dios quiera que ganemos. Como te digo, un partido cerrado para mí va a ser de un gol, pero hoy gana San Lorenzo. Sí, gana San Lorenzo. 2-0. ¿Goles? 2-0. Y le tengo fe a Cordero. Acordé. Te dijo 7-0, una locura. Para mí 3-2. Para mí 3-2. Cuénteme cuál es la experiencia más linda que tengan de un clásico, lo más lindo que recuerden. Sí, el último que vinimos. La última vez que hicimos local acá, después de la pandemia, que ganamos 2-1 y nada, fue una locura. 2-1. Después de tanto tiempo, poder volver a la cancha, encima ganarle a San Lorenzo, fue hermoso. Ah, un montón. Yo desde el 71 que voy a la cancha. Un montón, la cancha Ferro, gol de Herrero, el gol de Guanchope. Un montón. Y el del Pato Toranzo, el del tiro libre del Pato Toranzo en el último minuto fue terrible. Cerca de los 26 del segundo tiempo, un golazo. Un poquito de Torrico también, pero fue un golazo. Y la verdad que el primer clásico vengo, así que espero llevarme la mejor expectativa, o sea, los mejores recuerdos. Mi primer clásico, así que nada, venir a verlo de lejos, lo que me costó venir y vivirlo de vuelta. Ojalá volver otra vez. Y yendo a la cancha de San Lorenzo, Bajo Flores, me parece que de hecho está bueno dejar este mensaje, que vuelan los visitantes, que se pongan las pilas y que vuelan los visitantes, porque es nuestra historia, nuestra cultura argentina, de las hinchadas, que vuelan los visitantes, así podemos volver a las canchas. Se habla en el fútbol argentino, hay un debate acerca de los grandes, siempre se lo relaciona Huracán con el sexto grande. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Cómo lo ves vos? No, sí, más vale, siempre vamos a ser sexto grande, así que por más los otros clubes que estén, tanto Vélez, Chacarita, los demás, Huracán es Huracán. Siempre va a ser el sexto grande, por más que seamos clásicos de San Lorenzo, que siempre venden eso que porque somos el clásico de San Lorenzo, nada que ver, nada que ver. Siempre por la historia, por el fútbol, el Huracán siempre es Huracán, y va a ser grande como la historia lo dice. Me parece que por lo que es la cantidad de gente, el estadio, infraestructura, nivel de jugadores que brindó a la selección, Huracán merece estar en el podio de los 6. Después quizás en los títulos con 13 no es... un número muy significativo, pero creo que en los últimos años ha mejorado jugando copas internacionales y puede seguir creciendo y aspirando a más. Es un gigante dormido. Para mí es el sexto grande, sin lugar a duda, pero la verdad que no me prendo mucho en esa, porque para mí si es grande, si no es grande, a mí no, lo que me importa es lo que me genera, lo que yo siento cuando veo salir a los jugadores, lo que yo siento cuando voy a la cancha, lo que yo siento cuando ganamos, cuando perdemos. Eso es lo más importante. Después, si no quieren decir que somos grandes, chicos, que la cuenten como quieran. Acá estamos. Históricamente, desde hace mucho, siempre había 6 grandes. En los clásicos de River Boca, Racing San Lorenzo y San Lorenzo Huracán, Racing Independiente y San Lorenzo Huracán. Y después, bueno, Huracán fue quedando, tuvimos problemas, pero igualmente somos el sexto grande. No, dice Vélez o Estudiantes que han mejorado, han tenido buenas campañas, pero el sexto grande es Huracán. Yo soy la quema, adoro a tu rante, pero no si va a
Thank you.
Señoras y señores, amigos y amigas, Argentina es el campeón del mundo. Argentina.